Mi nombre es Evelyn Rosenda Icajailán. Tengo 26 años y soy de Chimaltenango. Pues hace como 3 años más o menos, tuve un problema legal y tuve que ir al Ministerio Público. Y de ahí del Ministerio Público me trasladaron a Sogé. Y ahí en Sogé recibí ayuda psicológica, legal. Me llamaron para charlas de emprendimiento y todo eso. Y ahora, gracias a todas las charlas, abrió un pequeño negocio. Es gracias a Sogén y a Junau Portas que abrí hace 5 meses más o menos mi negocio. Y gracias a Dios que poco a poco ha ido creciendo. Los servicios que ofrezco son desayuno, refacciones, almuerzos. Y gracias a Dios me ha estado yendo bien por todas las charlas que me han dado. Y la gente me ha ido poco a poco conociendo. Ofrezco productos frescos, se cocinan ese mismo día. Y esta para la Semana Santa fue bonita, porque fue una nueva experiencia también para mí, porque no había atendido mucha gente al mismo tiempo junta. Pues ahí va uno aprendiendo poco a poco y estuvo bonito en el movimiento. En Asogén apoyamos a las mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer de una forma integral, cuando se brinda un apoyo legal, social, psicológico, médico y de empoderamiento económico. Un empoderamiento económico que les permite a las mujeres aprender a identificar sus habilidades y desarrollarlas, a identificar sus emprendimientos y a identificar la necesidad de generar sus propios recursos para salir de la violencia. Mi anhelo es que en un futuro esto no sea solo una pequeña cabaña, sino que sea más grande, que mucha gente nos pueda conocer, o visite, ¿verdad? Y que sea tal vez ya no una cabaña, sino que se convierta en un restaurante con mejor mobiliario para atender mejor a las personas. Yo me siento contenta, ¿verdad? Gracias al apoyo que me han dado Asogén y Fundam Juntas, yo me he desenvuelto más como persona, porque yo antes era bien tímida, no me gustaba hablar y eso. Pero gracias a esas charlas me ha ayudado a tanto compartir, a socializarme con las demás mujeres. Y me ha servido escuchar las experiencias de las demás mujeres para uno salir adelante y agarrar un poco de cada persona, ¿verdad? Y ser uno una mejor persona. Y me siento contenta porque me han ayudado bastante emocionalmente. Estoy muy agradecida con Asogén, ASA y la Cooperación Española por su ayuda que me han brindado.